El Tata, ¿qué pasó con el Tata en el mes de diciembre? El Tata protagonista. ¿Qué pasó con el Tata, François? En el mes de diciembre, justo antes de las Navidades, Tata se reunió con la directiva actual, que todavía estaba el presidente Sandro Rosell, Eso es. y le comentó textualmente que él, en el parón de Navidad, plegaba. Que se iba en Navidad. Se iba en Navidad. Y que cuando volviera el parón, a ver el parón, el entrenador que viniera pues empezaría de cero. En Navidad hay un parón de liga, que son 6, 8, 10 días de Navidad, y que el entrenador que viniera que pudiera empezar de cero. Pero él en Navidad le comentó a la directiva que seguiría ahí porque ya había cosas que no le gustaban dentro del vestuario. Y entonces, señor Sandro Rosell, el actual presidente y alguno más dijeron, no te vayas porque esto puede ser una catástrofe. Si te vas, puede ser una catástrofe. Sí, claro, porque nadie entendería por qué se va a Tata en Navidad. Porque qué estaba, ¿por qué se iba el Tata? ¿Qué es lo que le molestaba del vestuario? Muchas cosas. Muchas cosas que él no puede controlar. Entonces, a cambio lo convencieron, le costó y él le dijo, entonces me tienes que traer un central. Y dijeron, bueno, pues buscaremos algún central, porque la defensa no va a aguantar hasta final de temporada. Entonces, él se quedó porque le convencieron que le iban a traer un central en el mercado de invierno como estaba previsto. Ni una cosa ni otra. Ni lo dejaron irse, ni le trajeron un central. Pero él presentó su dimisión. Y si no, miradme bien a la cara, desmiénteme. Así está el Tata ahora. Enfadado. Y le echan la culpa a él. Y el que menos culpa tiene es él. Que miren a la planta noble, que ahí se cuece todo. Y si no, en el vestuario. Nacho, seguimos contigo. Antes nos hemos quedado pendiente una reunión en Andorra. François.